a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los Nuestra compasión va mejorando, vamos aceptando un poquito más, vamos comprendiendo a los demás. Así es, porque siempre vemos, yo quiero que me comprendan, que me entiendan el momento que estoy pasando, los dolores, las circunstancias, estoy pasando por tantos problemas, por lo tanto tienen que entender que mi carácter puede ser un poco brusco, que mi contestación puede ser, bueno, y cuando a ti te contestan mal, o a ti te miran feo, condenas al tiro, ¿y esa qué? ¿Cómo es posible? Mira. No podemos entender que ella a lo mejor está pasando por más problemas que tú. Así que qué lindo que ya vamos pudiendo entender un poquito esa parte de hacer y aceptar a los demás como son, como queremos que nos acepten a nosotros. Y en el camino, en el amor, después nos vamos ayudando a salir adelante. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda a salir adelante. Este Espíritu Santo que me ayuda a que esta palabra no solo quede aquí en la mente. Oh, yo sé que hay que ser compasivo, pero el Señor me ayuda y el Espíritu Santo me lo baja al corazón y me dice, yo lo sé, pero ¿lo hago? ¿Ah? ¡Qué enseñanza maravillosa nos tiene el Señor! Pongámonos en el contexto de la mujer pecadora que la llevan los hombres a condenarle, le dicen a Jesús, la pillaron infragante, hay que matarla. Veamos esta respuesta de Jesús. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y todos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos. Levantó la cabeza y vio a la mujer sola y le dijo, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Que esté libre de pecado. Vamos, libre, tírenlo. ¿Ah? Sino que ahí está. Libre de pecado. Desde el más viejito dice, se fueron. ¿Ah? Y nadie, ninguno hermanito, ni uno solo se quedó. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Condenamos al otro, cuando a veces somos nosotros peor que ellos. ¿Ah? ¿Y qué hace Jesús? Le dice, bueno, los otros no te condenaron, pero yo sí, porque has pecado, eso no puede ser. No, la mire y le dice, yo tampoco te condeno, pero no peques más, ándate, pero no vuelvas a ese camino. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Nos perdona nuestras caídas. Una y mil veces, hermanos queridos. Por más negra que sea, por más roja que sea, por más grande que sea, ese pecado, hermanito, va a quedar más blanco que la nieve, dice el Señor, por el amor y la misericordia de Él. Pero nos dice, camina, vuelve, pero no lo vuelvas a hacer. El arrepentimiento, el reconocer que no estuve bien. El Señor primero me va a buscar con amor, me trae, me abraza. Y después me dice, ya, ahora vamos a trabajar juntitos. Yo estoy a tu lado, yo te voy a iluminar, yo soy la luz, yo soy el camino. Sígueme para que no vuelvas a cometer ese error, no vuelvas a pecar. Si en el caminar volvemos a caernos, el Señor está ahí esperando que reconozcamos el error y caminemos de nuevo por su senda. ¿Cuántas veces nos caigamos, hermanito? No importa. Pero sí importa las veces que nos tenemos que levantar, que siempre, siempre nos tenemos que levantar porque el Señor está siempre al ladito mío con su manito esperándome para que yo le diga, Señor, ayúdame, me caí de nuevo, levántame. Y me voy a caer menos veces, hermanito, con Él a mi lado. Si yo en el día miento, no sé, 100 veces, al otro día voy a vender 99. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Así que digámosle, Señor, ayúdame a ser comprensivo y a perdonar como tú nos perdonas a nosotros. La Biblia es un mensaje de amor. Ya en el Antiguo Testamento nos dice el libro de Isaías,
capítulo 43, del 1 al 5. Y ahora, así te habla Yahvé, que te ha creado, que te ha formado. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Porque tú vales mucho a mis ojos. Yo te aprecio y te amo mucho. No temas, pues, ya que yo estoy contigo. Y en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.